Déjeme platicarle lo siguiente, información que desarrolla el encargado del Poder Ejecutivo Estatal. Tenemos que entender que la salud no solamente tiene que quedar en manos del Estado, de los hospitales o de los médicos. Es un asunto vinculado con la educación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Entonces, nuestra gran aportación tendrá que ser el crear conciencia para que el ciudadano asuma su responsabilidad y ponga de su parte, apuntó el gobernador Salvador Jara Guerrero, al inaugurar los trabajos de la 10ª reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud. En el evento, que durante 2 días se desarrollará en Morelia y que reúne a los secretarios de salud de las entidades federativas, titulares y representantes de las diferentes instituciones y organismos de salubridad del gobierno federal, Jara Guerrero se pronunció porque los trabajos de esta reunión se enfoquen no solo en la numerología, sino en la atención a la persona en lo individual. Luego de que el secretario de Salud Estatal, Carlos Aranza Doniz, diera la bienvenida, el mandatario estatal consideró que el problema que se enfrenta en la actualidad, la rutina y hábitos alimenticios han cambiado, lo que trae consigo el surgimiento de nuevas enfermedades que incluso están relacionadas con la ansiedad y el estrés que provoca ese nuevo estilo de vida, situación que también debe contemplarse dentro de los programas de salud. No obstante, el gobernador Salvador Jara consideró que los esfuerzos no tendrán frutos si no están acompañados de la corresponsabilidad de la población, de que cada ciudadano y ciudadana aporte en el cuidado de su salud. La secretaria de Salud Federal y presidenta de este consejo, Mercedes Juan López, mencionó que esta 10ª reunión es importante porque refrenda el compromiso para coordinar esfuerzos de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, y apuntó que los desafíos más importantes son las enfermedades crónicas no transmisibles, que constituyen el principal problema de salud pública y que son el sobrepeso, obesidad y diabetes, ya que el 70% de la población en México padece sobrepeso u obesidad y el 10% diabetes. Y sigue creciendo esa cifra. De verdad es preocupante. Afecta muchísimo la diabetes en México, que es una enfermedad crónico-degenerativa. Entienda usted que enfermedad crónico-degenerativa es que se va acabando, va consumiendo el cuerpo. Probablemente usted pues no muera de diabetes si es que la padece, pero vienen problemas como la ceguera, vienen problemas como la gangrena, vienen problemas como fallas hepáticas. Así que, bueno, yo creo que mejor le va pensando. Si usted padece esta enfermedad, se va cuidando y va modificando lo que come, va haciendo ejercicio. Y sobre todo, esta es una recomendación hasta para muchas personas que conozco y amigos cercanos míos. Si padecen diabetes, van pensando también en lo que beben y van abandonando el alcoholito, ¿eh? Porque eso de que no me hace daño, Dios santo, no saben el daño que se están haciendo con cada copa que beben. Mensaje de texto, por favor, al número 4431 11 76 53.